Bendiciones, mis hermanos. Les habla Robert Muñoz, director del Ministerio Internacional Cristo Libera. Este nivel básico, unidad 1, es importante que todos, todos cristianos, y especialmente aquella persona que va a estar en liberación, lo obtenga y empiece por aquí. Este nivel básico, unidad 1, que corresponde a todo, eh, a parte de todo el entrenamiento de Cristo Libera, de la escuela, eh, en este nivel básico, unidad 1, usted conocerá los fundamentos bíblicos del ministerio de liberación. Es muy importante esto muy importante. Usted unificará los conocimientos en liberación y sanidad a nivel de ministerio. podrá usted entender mejor la realidad del reino de las tinieblas y el nivel de reto y riesgo que representa para nuestras vidas. Satanás vino a robar, matar y destruir y es viene con todo es a destruirnos y para eso Cristo montó este ministerio y Cristo a usted lo quiere usar también en liberación, en guerra espiritual y lo está preparando usted a través de estos libros. Usted con este este unidad básico unidad 1 logrará realizar con efectividad. Actos de liberación de manera efectiva y ordenada, utilizando estrategias y procedimientos adecuados que se enseñan en este libro Unidad Básico 1. Como cristianos, estamos involucrados en una guerra espiritual que era. De admitirlo o no, estamos en medio de la guerra y es mejor prepararse y defenderse, es mejor que dejarse uno ahí eh, dejar atacar por el enemigo y destruyéndonos con enfermedades, con dolores, hasta matrimonio. y viene a robar, matar, destruir. pero eso es importante que usted adquiera toda esta información. Eh, en este libro, en este básico unidad 1, que es un libro eh, muy teológico, eh, aquí el, 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 el tablet de contenido es, es el grande. Le voy a leer una parte de tablero de contenido que usted va a desarrollar cuando tenga usted, cuando tenga usted en sus manos. Este material, usted aquí en este libro, en cual ven en la pantalla, usted va a aprender cómo opera el enemigo, o sea el reino de las tinieblas, cuáles son sus objetivos satánicos, los áreas, las áreas de ataque en la vida nuestra cristiana. Las estrategias contra el ministerio y la iglesia de Cristo. ¿Cuáles son nuestros grandes errores como iglesia que desafortunadamente eh, se, se ha presentado, se ha presentado en, en estos últimos años, incluso siglos? También aquí una razón, razones por qué, lo vale esta parte de lo del libro, ¿ok? la importancia que usted, para que vean ustedes esto. La razón número uno es concientizar concientizar acerca de la realidad del reino de las tinieblas y el nivel de reto y riesgo que representa para nosotros el planteamiento de guerra contra este reino en razón de su letalidad. Él no vino a jugar. ¿okay? Estamos enfrentando un reino que es letal, que vino a matar, robar y a destruir. Según lo dice la palabra de Dios, no se puede ser efectivo en una guerra si no se conoce al enemigo, mucho menos si ignoras sus maquinaciones, si ignoras sus estrategias. Por eso la importancia de este entrenamiento. Una segunda razón es reafirmar la fe y las convicciones respecto a este ministerio. Y al mismo tiempo se quiere tener las herramientas para poder refutar y combatir los argumentos satánicos a la hora de la confrontación con entidades demoníacas en un acto de liberación. También es necesario esto para poder refutar argumentos humanos de personas que que cuestionan y atacan y muchas veces encontramos personas que van a disentir, no están de acuerdo y van a presentar argumentos tratando de desvirtuar el planteamiento. Esta es una de las razones al exponer toda esta clase, toda esta base bíblica y teológica. Desafortunadamente, los que más, los que más se oponen a este ministerio son los mismos cristianos. Por lo tanto, usted tiene que estar bien preparado para refutar los argumentos de ellos. Cuando a usted le quieran refutar, le quiere decirle a ustedes que no hagan el curso, que no hagan liberación. Tiene que mostrarles a ellos eh, una manera eh, bíblica, teológica, que sí hay razón para hacerlo. Entonces, este librito, la unidad básica, unidad básica, unidad uno, que son cuatro libros. Y ahora a, ustedes les, les, les animo a que vean también en la unidad 2, la, la importancia de la unidad 2, unidad 3, unidad 4, y así sucesivamente de todos los cursos, de todo el curso, eh, eh, que lo vean, adquieran este material que es muy importante para refutar todos esos argumentos que, desafortunadamente, el enemigo, el, el enemigo usa, eh, usa, porque el que se oponga a este ministerio. El que se oponga a la liberación es dudoso. O sea, eso es más seguro que el enemigo que está tratando de pararlo a usted. Dios me lo bendiga, mi hermano. Que Dios a usted le dé iluminación, sabiduría, discernimiento acerca de este material. Cristo libera. Unidad básico, básico unidad 1. Bendiciones, mis hermanos. Y recuerden. Esto lo consiguen en la página de Internet Nuestra y en Amazon. Bendiciones. Dios lo bendiga. Bye.